Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en voz de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web, como Voces en Libertad. Buenas tardes, pueblo de Nicaragua. Bienvenidos a esta nueva edición de su noticiero Voces, aquí en su plataforma Voces en Libertad. Les saludamos, Ana Gilmara Vilches y esta su servidora, Ana Laura Sequeira. Le agradecemos que sea parte de esta iniciativa de periodismo independiente y desde ya le invitamos a que comparta esta transmisión para que las informaciones que le estaremos presentando en estos próximos minutos lleguen a más personas. ¿Qué tal, Ana Gilmara? Bien, gracias a Dios. Muchas gracias por compartir con nosotros este momento y de inmediato vamos a empezar con las informaciones de este lunes. Y es que Eddie Jafet Montes, hija del preso político Eddie Montes, asesinado el 19 de mayo en la cárcel La Modelo por un custodio, aseguró este lunes en conferencia de prensa en la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, que no confía en ninguna investigación realizada por el gobierno Ortega Murillo en el caso del asesinato de su padre y que además el Instituto de Medicina Legal y las autoridades nicaragüenses no les han querido otorgar tres pruebas que son sumamente importantes para que se realice el dictamen forense independiente que ellos como familia están solicitando en el caso de Eddie Montes para conocer las causas de su muerte. Veamos. La embajada americana nos acompañó con ciertas cosas y están empujando al gobierno nicaragüense que cumple con su deber de, por ejemplo, la autopsia. Yo sé que me han preguntado varios de la autopsia. Ahorita lo que pasa es que estamos esperando que el médico general nos dé tres elementos que necesita la autopsia independiente que tenemos, que es las fotos, los videos y el tejido patológico de mi papá, y no lo están dando. Y nosotros hemos mandado a ella que vaya y pide por esas cosas y no nos quiere dar. Y para mí eso se me hace injusto, especialmente que yo tengo el derecho de saber qué pasó con mi papá y qué le pasó al cuerpo mientras estaba en la posición del gobierno. Nos han amenazado en diferentes formas, han puesto a mi familia en una posición muy difícil que ellos también tienen miedo de salir. Y a mí me molesta eso porque a mí mi papá me hablaba que nosotros como nicaragüenses tenemos derechos y el gobierno no se está haciendo responsable de aplicar esos derechos que nosotros tenemos. Y si no lo hace el gobierno, yo no vivo aquí, yo vivo en California y yo de irme tengo miedo que también van a atacar a mi familia que se quieren aquí. Jafet, solo una pregunta. El gobierno ha hablado de una ley integral de atención a la víctima. ¿Ustedes como familiares directos de una víctima confían en este anteproyecto de ley que va a atender a las víctimas? ¿Ustedes le dan credibilidad a esto? Si la ley y la persona que está encargada es el gobierno, no confío en el gobierno de Nicaragua. Yo vine aquí con miedo de venir, por eso mis otros hermanos no han venido, porque nosotros nos sentimos que nos van a atacar, porque si lo hicieran con mi papá, ¿por qué no lo van a hacer con nosotros? Veíamos esa transmisión realizada en horas más tempranas desde la Comisión Permanente de Derechos Humanos, cortesía de nuestros colegas del programa Café con Voz. Y a propósito de presos políticos, el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos publicó un informe en el que señala que en total se registran 730 presas y presos políticos. De esos, 227 están en cárceles, 401 han sido excarcelados con procesos abiertos y o condenas, y 102 están en pendiente
pendientes de confirmar información. Estos últimos son casos de personas que han sido registradas a partir de una denuncia de detención arbitraria, pero de quienes no se ha logrado obtener mayor información. El comité invita a la población a que, si conoce de un caso de presas o presos políticos no registrados o tiene más información sobre un caso pendiente de verificar, por favor comunicarse con las siguientes líneas: 88 79 33 43 o el 86 87 32 98. Muy importante que usted esté pendiente de estos números si tiene un familiar, una amistad, una persona de su interés en alguna situación irregular. Bueno, nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial, una breve pausa en este caso, y ya venimos con más información. Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en pos de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web como Voces en Libertad. Bueno, ya estamos de regreso y vamos a hablar de una noticia que ha causado mucha preocupación en Nicaragua, Ana Laura, y es que voy a leer las declaraciones de un portador del virus de inmunodeficiencia humana a nuestros colegas de Nicaragua Investiga, y es que le decía: a raíz de 6 meses atrás hemos tenido desabasto de medicamento, lo cual es preocupante porque es nuestra vida, porque sin el medicamento no podés vivir, porque una persona con VIH, si no se toma su medicamento, vienen las enfermedades oportunistas y se puede morir sin tomar este medicamento. Esto lo decía Felipe Mondragón, un portador del VIH a Nicaragua Investiga, y es que, según esta plataforma, los fármacos antirretrovirales Ritavonir, Abacair y Triuadua para portadores del VIH escasean en los hospitales públicos de Nicaragua y los funcionarios del sistema de salud desconocen cuándo volverán a ser incluidos en el inventario. De acuerdo con los documentos obtenidos por esta plataforma, desde que empezó la crisis sociopolítica en abril de 2018, los hospitales dejaron de solicitar nuevos lotes de medicina para tratar el VIH, por lo que a mediados de enero de 2019 empezó a agotarse el inventario. Esto lo dice Nicaragua Investiga, y nosotros casualmente el viernes estábamos haciendo pública la denuncia de amenazas a Arely Cano, a quienes ustedes estaban viendo en imágenes, y es que ella fue la que hizo la denuncia de que estos medicamentos se estaban agotando. Ella es secretaria de la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH-SIDA, y contó la situación en una transmisión en vivo de la cual nosotros extrajimos una parte y se las presentamos ahora. Ella habla de las amenazas en contra de su vida y de la vida de sus seres queridos, además de cuándo empezó este desabasto y cuál ha sido este desabastecimiento y cuál ha sido la reacción del gobierno de Nicaragua. Oigamos. Pero no es posible estar tan insensible a un tema que tiene que ver con salud pública y tiene que ver con las vidas de las personas. Y no es posible que por demandar un problema que tiene que ver con la salud, con el derecho a la salud, el acceso a los medicamentos, te manden a amenazar y no solamente se metan con tus hijos. De verdad, ya estamos a un nivel en nuestro país de inseguridad total, que si no te tocan a vos, te tocan a tus hijos, implantando el miedo, ya es demasiado, ¿ah? Testigo, tengo pruebas que hay casi 3 meses sin medicación de algunos esquemas de los que yo mencioné anteriormente. Y tengo pruebas que ayer la OPS solicitó a un país prestar los medicamentos de los cuales yo estaba denunciando para poder resolver. Imagínense ustedes que uno tuvo que poner una denuncia pública para que pudieran ir a ver cómo resolvían o cómo podían ir resolviendo la situación. ¿Hasta dónde pensaban llegar?
¿Hasta dónde, a cuándo le pensaban decir a las personas con VIH lo que estaba sucediendo? ¿Ah? Está bien, si hay un problema de medicación, pues hay que buscar la solución, hay que buscar cómo arreglar ese problema. Pero no es la manera de callar a las personas y mandarlas a amenazar. Continuando con más informaciones, este lunes en Oslo, Noruega, durante la celebración del Freedom Forum, el director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas y también miembro del Consejo Político de la UNAP, Félix Maradiaga, expuso la grave crisis sociopolítica y de derechos humanos que vive Nicaragua desde abril del año 2018. Este es uno de los espacios más importantes en el mundo para defender la libertad y la democracia. Maradiaga relató lo que ha ocurrido en nuestro país y mencionó la laureada investigación periodística Disparaban con precisión a matar del colega Wilfredo Miranda, merecedor del premio iberoamericano Rey de España. También el señor Félix Maradiaga informó sobre otras importantes acciones en contra del régimen Ortega Murillo. Escuchemos lo que decía. Hemos hablado muy poco de el tema del lavado de dinero, la vinculación de los fondos de Albaniza con algunos fondos venezolanos que también están sancionados. Y en eso tengo la buena noticia de comentarles que se ha conformado un grupo de especialistas en el tema del lavado de dinero que va a estar apoyando de manera voluntaria las acciones que estamos haciendo en Nicaragua para poder rastrear la vinculación de los fondos corruptos del régimen asesino de Ortega con los fondos de PDVSA y poder aprovechar que para el 26 de junio que inicia la activación de la NICA Act podamos tener, digamos, algunas de esas evidencias. Bueno, cambiando de información, Dino Andino, coordinador de la plataforma amiga y aliada de Voces en Libertad Nicaragua Actual, conversó con el escritor Sergio Ramírez, quien se encontraba en Costa Rica en el contexto de Centroamérica Cuenta, un evento sumamente importante en el tema cultural, en el ámbito natural cultural que tuvo que también exiliarse de Nicaragua debido a la situación del país. Sergio Ramírez le comentaba a Dino Andino cuál creía él que era la salida a esta situación en la que nos vemos desde abril de 2018. Escuchemos qué era lo que le decía. El país quedó alterado para siempre. ¿Por qué define de esa manera al país? Porque un país no puede ser inocente frente a una masacre tan brutal como la que se dio en Nicaragua. Nadie puede ahora determinar cuántos muertos son, pero son centenares. De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos son centenares. Entonces esto marca un país definitivamente. Nadie puede ignorar qué es lo que pasó, aunque que eso pasó, aunque se trate de falsificar el discurso, convertirlo en golpe de Estado y decir aquí no pasó nada, lo que hubo fue una sonada, no pasó nada. Y eso nos recuerda el poder que tiene la literatura para entrar en la realidad. En 100 años de soledad, después de la masacre de los trabajadores bananeros en Aracataca, donde según el relato de Gabriel García Márquez, los muertos en la represión de las manifestaciones bananeras eran llevados al mar por el tren amarillo de la United Fruit a botar como si fueran fruta de descarte, ¿no? Pero cuando el personaje regresa al pueblo emocionado, conmocionado por esta masacre, todo el mundo comienza a decirle, ¿cuál masacre? Aquí nunca ha habido masacre, no pasó nada. Y esta mentira comienza a repetirse y repetirse hasta que el hecho se borra. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir, que el hecho o sea falsificado o sea borrado de la memoria, porque estos hechos en la memoria son los que cambian la historia de los pueblos. Yo creo que lo más importante para un cambio democrático en Nicaragua es la voluntad del pueblo de Nicaragua por obtener ese cambio. Se puede manifestar o no la gente en las calles, pero que existe esa voluntad de que debe haber un cambio democrático. Eso es lo esencial. Si esa voluntad no existe,
Puede haber miles de sanciones y el asunto no va a funcionar. Nosotros tenemos que olvidar lo de las sanciones y concentrarnos en el cambio democrático por nuestra propia voluntad, por nuestra propia conciencia. Veíamos un fragmento de la entrevista que realizó nuestro colega, el periodista Dino Andino, al señor Sergio Ramírez, en el contexto de la crisis que atraviesa Nicaragua desde ya hace más de un año. Este era un material cortesía de nuestros colegas de la plataforma Nicaragua Actual. Bueno, nosotros antes de terminar este breve noticiero quisiéramos lamentar las acciones sucedidas el día de ayer, donde policías estuvieron asediando Managua, donde se había convocado a una marcha para este domingo y que al final no pudo realizarse debido al asedio y la persecución, porque la policía estaba desplegada por todas las zonas donde se iba a llevar a cabo esta manifestación cívica, que es un derecho constitucional. Pero debido a la enorme presencia que ustedes están viendo en imágenes de oficiales, la UNAP, en este caso la Unidad Nacional Azul y Blanco, decidió cambiar de estrategia y convocar a pequeños piquetes o plantones en distintos puntos del país. Estos se realizaron de forma express, que es una de las características de esta forma de protesta para preservar la vida y la seguridad de las personas que participan en ellos. La idea es que sean expresiones rápidas en distintos puntos sin señalar y que terminen rápido también. Sí, veíamos que no comprometan la integridad y la seguridad de las personas que valientemente salen a las calles ante los llamados que hacen estos organismos a continuar alzando sus voces. De hecho, Ana Gilmara, vos sabés que esta marcha era en memoria de don Eddie Montes, el preso político que fue asesinado por un custodio dentro del sistema penitenciario. Sin embargo, como ya es costumbre en Nicaragua, la policía que controla Daniel Ortega se desplegó por todos los puntos de la capital. Sin embargo, como vos ya mencionabas, esto no impidió que los nicaragüenses valientemente realizaran plantones express en diferentes puntos de la capital. Se mencionaba que habían varias personas detenidas por haber participado en estos pequeños piquetes que se llevaron a cabo en distintos puntos del país. También durante el fin de semana se estuvo denunciando las represalias contra algunos negocios que decidieron sumarse al paro nacional convocado para el 23 de mayo, en el que a algunos negocios se les retiró su licencia para operar debido a haberse sumado a esta protesta cívica, que al final era algo libre, tanto de consumidores como de empresarios, quienes decidieran decir yo apoyo el paro, pero inmediatamente vinieron las represalias para aquellos que decidieron cerrar las puertas de sus negocios en ese día. De hecho, la Unidad Nacional Azul y Blanco brindó un reporte final sobre los acontecimientos registrados el día de ayer, reportando un muchacho no identificado que recibió una bala de goma en la cabeza en el sector de la catedral. Dos muchachas heridas con chibolas disparadas por la policía, esto según la prensa. Asimismo, un muchacho no identificado con gorra verde secuestrado en la catedral. También, según la prensa, una mujer secuestrada frente a la Casa del Café en Altamira, aún sin identificar. La fuente es Radio Corporación. Tres jóvenes no identificados secuestrados en una buseta a eso de las 10 y 14 de la mañana dirigiéndose a la estación 5 de la policía. Les robaron sus pertenencias y los dejaron tirado en calzoncillo por la Vicky en el sector de Altamira a eso de las 12 y 3 del mediodía. Byron Alemán, de 28 años, fue secuestrado por la subasta a eso de la 1 p.m., dejando un total de aproximadamente 10 personas afectadas, 3 heridas, 7 secuestrados y únicamente un liberado. Bueno, y estamos hablando que la Alianza Cívica condenó estas acciones diciendo que el gobierno seguía incumpliendo los acuerdos firmados en marzo en los que se suponía que debería permitir la movilización pacífica, las manifestaciones cívicas, así como otra serie de puntos con los que también
ha violado, de los que también se ha incumplido. Hay una convocatoria que vos querías hacer para el día de mañana y a la que se ha invitado a distintos medios de comunicación y a los ciudadanos. Contanos de qué se trata. Muy importante, Ana Gilmara, porque a medida que se acerca el 30 de mayo, que luego de la masacre perpetrada el año pasado en la capital, en la marcha más grande que se ha visto hasta la fecha, la madre de todas las marchas, que dejó un saldo de 19 nicaragüenses asesinados a causa de la represión, el Comité de Madres de Abril ha convocado una conferencia de prensa que se estará realizando el día de mañana, martes 28 de mayo, a las 9 de la mañana. Usted puede estar pendiente de todos los medios aliados de Voces en Libertad, porque les estaremos presentando en vivo y en directo a través de estas alianzas, esa conferencia de prensa. Hay expectativa porque no se conoce evidentemente a esta hora cuál va a ser la convocatoria o sí. Qué tienen para informar las Madres de Abril, cuando ya está próximo a conmemorarse el primer aniversario de esta masacre que, como reiteramos, según cifras del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, dejó 19 personas asesinadas en esta marcha. Estamos hablando de que las Madres de Abril llevan una serie de campañas desde sus redes sociales. Ustedes pueden seguirlas en las distintas plataformas y todavía ellas continúan impulsando un ayuno que se desarrolló durante los jueves de mayo y que terminaría este 30 de mayo con un ayuno final. Vamos a ver cuáles son las otras actividades a las que ellas estarían invitando en sus redes sociales. Nosotros ya les compartíamos antes algunos de los videos en los que decían algunas de las madres de los asesinados que ellas no tienen nada que celebrar en esta fecha que ha sido tan popular en nuestro país. Nosotros esperamos tenerles más información mañana sobre lo que suceda en Nicaragua con esta conferencia y las distintas actividades a las que ustedes pueden sumarse. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden seguir las plataformas de Voces en Libertad, así como las plataformas de nuestros medios amigos que están presentes en distintos puntos de Centroamérica, Estados Unidos y España. Le deseamos un bendecido inicio de semana y continúe en sintonía de Voces en Libertad. Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en pos de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web como Voces en Libertad.